una pareja viajaba en esta motocicleta. Eran novios y fallecieron en cuestión de segundos sobre el anillo periférico, Colonia Centroamérica, Zona 7. Emerson Daniel Lutín Hernández tenía 24 años y Sharon Dayana Gómez de León, 23. Bomberos voluntarios dijeron que sufrieron politraumatismo general. La pareja se dirigía hacia Villanueva, pero en el camino, la muerte se les adelantó. El conductor de un camión los atropelló y arrastró 5 metros aproximadamente, de acuerdo a la versión de testigos. El responsable huyó y en la escena quedaron la motocicleta quebrada, los celulares de las víctimas y el casco que portaba la mujer. Sus familiares llegaron al lugar, dijeron que tenían planes de casarse. Mientras los fiscales del Ministerio Público efectuaban el peritaje correspondiente, un grupo de agentes policiales inició una persecución para dar con la captura del responsable. Los resultados fueron positivos, ya que en un sector de la zona 11 capitalina detuvieron al conductor de un camión que supuestamente atropelló a la pareja.